Señores, nos encontramos aquí con el presentador y humorista tan polifacético que ustedes conocen. Él es Hochi Santos. ¿Cómo estás, mi amor? Muy bien, muy contento de estar aquí en la ciudad de Nueva York y haber compartido este espectáculo de los 35 años del humor con Cooking Victoria. ¿Qué tú haces para que la gente viva tan enamorada de tu trabajo? Yo creo que lo más importante es definitivamente hacerlo con pasión. Yo creo que la pasión es lo más importante que uno puede tener y uno puede entregar al público. Y que como yo estoy enamorado de mi trabajo, puedo estar transmitiendo ese mismo sentimiento a toda la gente. ¿Cuántos años tienes tú en el humor ya? Ya en la televisión, en el humor, en la animación, ya yo tengo 22 años frente a las cámaras. Porque hay que recordar que en el caso mío, yo vengo fundamentalmente de la radio, donde ya tengo unos 30 y tantos años. O sea, que es una vida un tanto dilatada ya dentro de los medios de comunicación. ¿Quién crees tú que gane el Casandra? En caso de que no te lo lleves tú, por supuesto. Ajá. ¿En cuál renglón? Yo estoy nominado en dos renglones. Es en el renglón de animador del año. Mira, yo creo que realmente en el caso de animador del año, yo, cualquiera de los muchachos que lo ganen, yo estaría muy satisfecho. Particularmente, te voy a decir algo, yo había mandado una carta a Croarte solicitando que no me nominaran en el aspecto de animador. Y te lo digo porque yo entendí ya que a 25 años de estar nominado dentro del renglón, ya es hora de darle la oportunidad a nuevas generaciones. Entonces, no tomaron en cuenta, ellos entienden que mi labor de animador de televisión es importante aún. Entonces, si te expreso este sentimiento, es porque quiero decirte que yo quiero que definitivamente se lo gane uno de los animadores jóvenes que tenemos en nuestro país. O sea, que tú crees en el nuevo talento, en el talento totalmente, joven. Totalmente, porque yo fui producto de una oportunidad y yo creo que dando oportunidades y mi trabajo está ahí. Realmente es cuando uno puede tener nuevas cosas dentro del arte en la República Dominicana. ¿Dónde veremos a Hochi Santos en los próximos 10 años? Ni yo mismo sé. Gracias, mi amor. ¿Qué le dirías tú a tu público que te está mirando? Bueno, nada, que programa y que Nueva York no duerme. Gracias, mi amor. Bye, bye.